Bueno, se trabajó en conjunto con el Departamento de Arte, se hizo un bosquejo primero, una idea principal, y bueno, después fue a comisión y bueno, se aprobó el proyecto de mural de la imagen de los 40 años de democracia. ¿Qué conceptos aparecen en esta obra? Bueno, la idea es una manifestación donde aparecen pancartas con palabras que hacen a estos 40 años de democracia. Y aparecen muchas texturas y es un bosquejo, un arabesco, una trama, un tejido, donde se pueden ver las Madres de Plaza de Mayo, se pueden ver niños, se pueden ver algunos símbolos y manifestaciones que tienen que ver con nuestra Argentina en estos 40 años de democracia. Una vez más, el arte como vehículo de expresiones sumamente importantes como es los 40 años de democracia. Y creo que es el vehículo más importante que tiene la democracia. En esto de sentirnos partes de un todo y partes de un tejido que se mueve juntos y que lo construimos todos juntos y que lo construimos con el que está al lado y que es colectivo y que no es individual. Aunque uno piensa que a veces son individuales las cosas, siempre hay un otro, ¿sí? Que está apoyándonos, que está respaldándonos, aunque no lo veamos, está ahí. ¿Cómo está planteada la ejecución de este proyecto? ¿Qué plazos tenés? Bueno, la idea es empezar a hacer los núcleos principales del bosquejo. Como te digo, es una trama, en gran parte es dibujo de línea y planos de color. La idea es poder plantear núcleos, empezar ahora, este año, y empezar con los planos de color y después poder ver si se puede terminar a principios del año que viene. ¿Tenés un equipo ayudándote? Sí, tengo a Clo, ¿sí? Que es Claudia Gómez, que me acompaña para trabajar. Y bueno, en este momento estamos por empezar a plantearlo, estos núcleos que te digo de imágenes, para empezar a dar planos y empezar a darle comienzo a este mural que son de los 40 años de democracia. Me parece súper importante que la universidad pública tenga, ¿sí?, una imagen estética y antes de terminar este festejo de los 40 años este año, tener una imagen para que pueda ser recibido, porque está en la entrada de la universidad, así que para recibir a los que vienen y también para saludar a los que salen de la universidad con esta idea de un tejido, una trama que es colectivo y que hay que defender la educación pública, hay que defender los derechos que tenemos, que se obtuvieron en la democracia y por más democracia.